yachayt munaykum chimanchi nok librukuna ham enasi ministerio educación partin kunamantena chi librukuna bipsam manan nokay kausaynigum hinach manki ki ki aylukun kausayning man yaqa lipin kosko provincia region kos naman manan nanji ki Sira nislam okey lumakun gashanji man hinach echa kam ngaka lacht tiening lacht kausaining lachta hup imin tianga klima lachta maskito anjim enal ham ti nukai kumunai kuman kipe kambia kunan ti kunat nukai imin tiay ku imin obihei kwan liamai kwan al pakchai kwan enas ti kunawan ti kunaman to yachi ki kunam hamun fasil yachi naigup hamun tipe imeiman Leon, emak konfirman, nukai grosik cuman tan hasil tak jawab aku ating, uci mantak, kas kaman. Ya, además profesor tak kawar paring, mana, ke lawan os tiempo kena, tapi romen so kotita ni iski kotita, wata pe visitan cuy profesor mon, parlar. Dirigen to kom nar konawan, nata, eskolan ko ya napas kacu. Sobre tio tia. Ala saluda kui kunata alimas ta itama mawakin ganchi respetu ko kase ikse aina ta ehimlo ta konai ku ajiman ta profesor kuna pes ka ki institution pe kase se ga ka manera ta I ya se sena janta che imagina che ga ta nahap kuna fins mana na ba expalenia kuna pori pun wa kuna che ga kurahman ta asta sulka na pa kui ta che chun sta itama ma no sa che bi ana pa jasta ha profesor kuna mana profesor tanto che no ta itama ma manta pun pen ya gracias si no kuna Mana tchating manchum kastiano tak net tchating manch kichwa das hokah idima jata tayachang manchek man fasil tach konstarum iskenda tayachang manchek fasil konstar kum amay bips pay piwam sparlari kunam bips no kamonay mami primer kichwa y segundo tach kastiano mantan explicam escribitim iskeninta porque che kakupem ora ispanko sasatan kastiano tanangur Ruangku. Ihi naja tak makina letra wa mi napsian ku nas patah. Di satu pitah mi mana ati pun kuj. Aisa letra wa ya cikgu ati kun cei. Asta abulai ko idiomanta siempre valorait munai ko cei kasuan. Es ke kuna mayor parte siotas kuna pe cei na nangku pura castellano llamante entonces mana kichuata normal tanya rima punku. Además, no hay cupes manaña quechua normal, correcto teñan remake. Siempre castellano mezclas pa remake, entonces chiwanme no hay cumana munaikucho. Siempre canan iskin clase pune castellano tanto quechua. Entonces, si el niño está aprendiendo o se está desarrollándose en quechua, llega a 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, llega a la escuela. Ahí encuentra un choque. Por eso es que ellos decían de que niño, si es que no va a lograr bien, o sea, capitalizar bien su lengua materna, y le vamos a cortar, o sea, lo que estamos haciendo es cortarle, pues ahí, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el niño siente un desequilibrio emocional, un desequilibrio de aprendizaje. Entonces, ni el uno ni el otro lo hace bien. Un niño en los Andes generalmente llega a desarrollar el aprendizaje de su lenguaje generalmente hasta los 9 o 10 años. Y que a partir de ahí recién se debería enseñar lo que es L2, ¿no? En este caso castellano. Tranquilamente solamente trabajar L1 hasta los 9 o 10 años, hasta que el niño realmente pues domine, se afiance en su lengua, ¿no? ¿Qué pasa? En esas sociedades dice, han hecho unos estudios, niños que han empezado de repente a leer y escribir, o sea, le han enseñado a leer y escribir a los 6 años, y niños que han empezado a leer y escribir a los 8 años, dice que al final quienes tenían mayor coeficiente intelectual eran esos niños que han empezado a los 8 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que han desarrollado más antes simplemente la oralidad y un contexto monolingüe. Que el niño debería primero hacer
todo en quechua hasta los 9 o 10 años, es algo muy cierto eso, porque en este año he tenido yo, estoy haciendo en dos aulas, como ustedes saben, ¿no? La aula de quechua, la aula de castellano. Entonces yo he llegado a la conclusión y a comprender que el niño debe de sentirse completamente realizado en su lengua materna, en sus saberes, en su costumbre, tanto en lo oral, en lo escrito, en todas las actividades. Una vez que logra eso el niño, de por sí pide y quiere hacer la otra lengua. Entonces creo que se debe llegar a ese nivel, y no lo que hacemos nosotros, al primer grado echamos y a la fuerza le metemos, aunque sea en ese 10% o en ese 1% el castellano, que desde ningún punto de vista le significa nada todavía esa lengua, cuando no se había afianzado en su lengua materna. Entonces, eso ha sucedido, ¿no? Yo he tenido niños al tercer grado que perfectamente leen y escriben en quechua, pero que también leen en castellano, leen, ¿no? Pero que no quieren estar todavía en el aula del castellano. O sea, esa es la conclusión. Y que a ese respeto, a esa confianza del niño debemos llegar nosotros. Un niño que no me ha ido a educación inicial, me ha respondido mejor. Yo estoy trabajando con primeros grados, ya van a ser algo de 12 años. 12 años realmente. Entonces, claro que el enfoque, los dos enfoques no lo manejaba muy bien, ¿no? Pero que ahora ya lo manejo y veo que realmente no, yo no lo veo muy necesario en las comunidades, o sea, quiero recalcar esto, en las comunidades, que un niño asista a educación inicial. Porque un niño que no ha ido a educación inicial, o sea, viene con más saberes. Es cierto que le falta coordinación motora fina, nada más. Pero por lo demás es más responsable, o sea, tiene un enfoque más amplio, todo lo ve así con seriedad, ¿no? Es parte ya incluso de la comunidad. Pero como que uno ha ido a inicial, todo lo ve juego, todo lo ve informalidad. Entonces, y ya pues no, para el trabajo mismo que uno quiere en educación primaria, no es conveniente, ¿no?